¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Para comer carne. ¿Quiere probarlo o no? Lidia, lo hacemos con amor. ¿Qué está pesada la nariz? Ella tuvimos que traerla de Daule prestando una silla de ruedas. Sí, pero ya la enviamos. Porque ya la necesitaban también. ¿Prestada? Sí. ¿Cuántos años tiene su madre? 80. ¿De qué sufre? Ella le dio esos infartos esos derrames que... De ella no reaccionaba para nada y ella después ya reaccionó y ya. Ya ella quedaba así como está. Pero ahorita ya está más alentadita. Sí, ya está más alentadita porque ella la tenía ya mi papá, nomás que estaban los dos y ya nosotros la cogimos y la traímos para acá. Ah, ya, okay. Está muy contenta, son las mamás. Sí, yo estoy muy agradecida por vernos dado la silla de todos ustedes. Y de verdad, muchas gracias a todo corazón al amigo Texidor por esta ayuda. Y justamente hoy se favorece a una mamita en este mes tan especial de las madres. Y eso es digno también de resaltar. De una otra manera también se ha apoyado pues el amigo en otros hogares de nuestra parroquia La Esperanza, en otro sector. Hoy estamos aquí en Barrio Lindo y eso es muy bonito. Quisiera yo... desearle pues de todo corazón mi agradecimiento profundo al amigo Texidor y que Dios lo bendiga y que siga pues de una otra manera ayudando a más familias de toda la ciudad de Quevedo. Es una cosa que no se hace mucho y nosotros poder colaborar también con esta ayuda de la silla de ruedas, porque esta señora no podía ni salir. Yo la he encontrado ahí con dos sillas, tumbada, con dolor de piernas, ahora que puede ver la calle y ver la alegría, cómo se emocionan, es algo increíble eso, pero bueno. Si no recuerdo mal, esta es la 14 silla de rueda que tenemos. Es del primer programa, es la última. Tenemos que conseguir más para ver si tenemos unas 20 sillas más para poder dar de aquí a final de año. Okay, esto, ¿se va a continuar entonces con el proyecto? Sí, 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 eso se continúa porque no es tan caro y se puede ayudar con este tema. Y entonces, ¿qué más que estas señoras de edad que no puedan salir a la calle, no puedan ver la luz del día? Es una pena y verlas aquí con unas sillitas, ruedas que puedan salir y disfrutar de la familia, de los vecinos, es muy agradable, tanto para ellos como para mí.